rivalidad entre nosotros era en el terreno de pelota cuando jugaba el equipo industrial de Santiago. Pacheco y yo personalmente tenemos las mejores relaciones como amigos, lo considero una gran persona, Siempre que estuvimos en el equipo nacional, hablamos, conversamos mucho del juego, de las cosas, nos ayudamos mutuamente, me sugería algunas cositas y yo ahí también conversamos de todo lo que se podía dar del béisbol y fuera del terreno. Tuvimos y tenemos una buena amistad y lo considero una maravillosa persona. Siempre he dicho que para mí Antonio Pacheco, con todo el respeto que se merecen muchísimos jugadores de nuestro béisbol, que han tenido una gran calidad, algunos que se retiraron, otros que están activos, pero yo te diría que para mí Pacheco está entre los cinco mejores jugadores de nuestro béisbol. Para hacerte un poquito más amplio y ponerte cinco, a lo mejor existe tres. Pacheco se merece estar en el Salón de la Fama, ¿por qué no? Si ha sido o fue uno de esos jugadores que lo dio todo por su provincia y por su equipo Cuba, cuando estuvo muchísima esa victoria, había que también agradecérsela a Pacheco, a todo el equipo, pero a él también porque fue partícipe de muchos juegos decisivos.